Nos encontramos a menos 2 millones de años. La continuación de nuestra historia tendrá lugar a lo largo de un viaje increíble. El ser humano dejará la cuna de la humanidad, la tierra natal de los homínidos, África. La especie humana se pondrá en marcha, empezará su expansión por la Tierra. Al abandonar África tropical, un nuevo hombre está naciendo. Su cuerpo se adapta a las caminatas y a los viajes largos. Sus herramientas son cada vez más perfectas. Ya tenemos aquí al Homo ergaster. Es el nombre atribuido a este conquistador para distinguirlo de los demás. Descubrirá tierras vírgenes listas para ser exploradas. Generación tras generación, en función de las glaciaciones que hacen bajar el nivel de los mares o de los calentamientos que lo hacen subir de nuevo, los hombres van poblando la Tierra. Aún no toda la Tierra, pero ya todas las tierras a las que pueden acceder. Recorren distancias que no saben medir, ganan territorios cuya existencia ni conocían. Esta expansión parece muy rápida. De hecho, si cada generación recorre, aunque solo sean 100 kilómetros, solo hacen falta 5.000 años para ir de Kenia a China. Un instante si lo comparamos a los millones de años de nuestra evolución. El hombre se adapta a las nuevas condiciones climáticas y a los nuevos medios. Cuando ya se ha instalado por toda Asia, excepto en las montañas y las regiones demasiado frías, se ha convertido en el llamado Homo erectus, el hombre erguido, el que someterá todavía más a la naturaleza. Atrás ha quedado la época en que se alimentaba de carroña. Erectus es un auténtico predador. Para comer, mata. Aprende a utilizar sus armas para cazar y a conseguir el único alimento disponible en cualquier época del año, la carne fresca. Su principal arma depredador es la organización. Gracias a la fuerza del grupo y a una meticulosa preparación de los ataques, rivaliza con lobos y leones. Gracias a la caza, Erectus come más carne que sus antecesores. Así, su cerebro experimenta un mayor desarrollo y alcanza los 1.000 centímetros cúbicos, más del doble del de sus primos, los grandes simios. En el clan Erectus aparece la especialización. Algunos se encargan de cortar y repartir la comida mientras el cazador descansa. Los lazos entre los miembros del clan se van definiendo mientras la idea de familia se consolida. El hecho de repartir crea obligaciones. Las distintas partes del animal se atribuyen, incluso reservan, a ciertos miembros. Los adultos se sirven los primeros. Los niños tienen que esperar y, si pueden, pedir. Pero infringir las reglas también forma parte de la educación. El medio en el que viven ya no es el mismo que el de sus antepasados. La sabana ha sido sustituida por la jungla, con todos los peligros que eso conlleva. Para enfrentarse a este nuevo medio hace falta más prudencia y más comunicación. Ya es la quinta serpiente que han matado desde la salida del sol y acabará como las otras. En una familia Erectus, todo el mundo se protege, se avisa, se somete a la autoridad de los padres y se encariña con los que les tratan bien. Así pues, el Homo Erectus vivirá en esta China prehistórica, así como en todo el sur de Asia, en Europa y en África. La forma de tallar la piedra se perfecciona cada vez más. Erectus disponía de una auténtica caja de herramientas: raspadores, percutores para romper los huesos, cuchillos para poder comerse la médula y bifaces para todo.
Así se desarrolla el trabajo en la vida de los humanos. Ha terminado la época en que solo se pensaba en el presente y en satisfacer las propias necesidades. Bienvenidos a los tiempos modernos. Aunque en el futuro de la vida diaria del ser humano las chispas serán útiles, hoy solo son una molestia. La técnica se va complicando a medida que aumenta la sofisticación de las herramientas y cada vez se necesita más tiempo para elaborarlas. Hace falta toda la mano de obra disponible y una mano de obra cualificada. La formación favorece los intercambios entre los hombres y las mujeres, entre los viejos y los jóvenes. Escoger los materiales, las técnicas de extracción, de corte, de manipulación, la experiencia de los viejos es insustituible. Para ser un erectus digno de ese nombre, ahora hay que ir adquiriendo conocimientos durante toda la vida. La transmisión de conocimientos ocupa un lugar muy importante en la vida del grupo y así aparecen las primeras escuelas al aire libre. El aprendizaje implica el desarrollo paralelo del lenguaje articulado, que poco a poco se va complicando. Entre el hombre y la mujer, las costumbres también han evolucionado mucho. Algunas cosas ya no se hacen como antes. O mejor dicho, ya no tan rápido como antes. La seducción también se ha refinado. Para alcanzar su objetivo, nuestro hombre deberá superar varias dificultades. Una ofrenda es una buena forma de entrar en materia. ¿Pero será suficiente? Las tentativas no siempre tienen éxito. ¿Cómo poder saber cuándo es el buen momento? El momento ya llegará, pero para ello hay que intentarlo de nuevo, despertar una cierta atracción. La atracción. La pérdida del pelo corporal ha dejado la piel al descubierto. Las curvas del cuerpo atraen las miradas, incitan a acariciar. Pero hay que obtener el consentimiento de la mujer. Para convencerla, nuestro hombre utiliza su voz grave y seductora. La naturaleza hace las cosas bien. De aquí en adelante, los hombres y las mujeres estarán condenados a buscarse continuamente y a encontrarse para garantizar la continuidad de nuestra especie. En Asia, en Oriente Próximo, en Europa, en África, en todos los lugares donde se han instalado los seres humanos, la evolución cultural es globalmente la misma, aunque las diferentes etapas se franqueen a ritmos distintos. Inventan, transmiten sus conocimientos y poco a poco van construyendo una nueva sociedad basada en la acumulación y la transmisión del saber. Empiezan a diferenciarse según el clima y el medio. El color de la piel, el pelo o la forma de los ojos ya no son los mismos en todas partes, pero son diferencias muy superficiales. La humanidad está a punto de dar un gran salto. Una revolución cultural está a punto de empezar. Homo erectus hará un descubrimiento que le cambiará la vida. Sucedió por casualidad, una mañana que iban de caza. El tuerto iba el primero. El tuerto es un fisgón, siempre metiendo las narices donde no debe, y de hecho eso le costó un ojo. No sabemos qué mosca le picó. Quiso acercarse a ese animal. Y todo el mundo sabe que no hay que hacerlo. Pero como este era pequeño, quiso acercarse para ver si podía matarlo.
Al verlo, los del clan pensaron que había perdido el juicio. Hasta donde les alcanzaba la memoria, este animal solo había causado destrozos. Era peligroso e inatrapable. Lo que pasó a continuación fue incomprensible. Después de haberlo herido, el animal le siguió. O más bien una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató fácilmente. Demasiado fácilmente. Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal, que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. Fue el primero en entenderlo. El animal no era tan peligroso. Lo podías mantener en la punta de una lanza. Pero si te acercabas demasiado, picaba. También tenía un olor que se quedaba en las manos tras tocarlo. Perr fue el primer nombre que le pusieron. Habíamos superado nuestro miedo y bailaba delante de nosotros. Nosotros también bailamos con él. No teníamos ni idea de las consecuencias de este descubrimiento, de todo lo que podríamos hacer con lo que más tarde llamaríamos fuego. Muy pronto entendimos que el fuego se comía todo lo que se le daba y que cuanto más se le alimentaba, más crecía. Cuando le soplabas o cuando el viento lo tocaba, se enfadaba. Pero ya no teníamos miedo. Fue mucho más tarde cuando por casualidad descubrimos la cocción. Le dimos de comer un animal. Y el olor que emanó de la carne nos abrió el apetito. Fue difícil volver a arrebatarle un trozo. Pero para nosotros fue una recompensa. Luego seguimos dándole animales para comer. Por el gusto, pero también por nuestra barriga. La carne cocida dolía menos cuando llegó. Sorprendentemente, esta historia del dominio del fuego se produjo en el mismo momento, hace unos 500.000 años, en los dos extremos de Eurasia, en China y en la Bretaña francesa. Luego se propagó como un reguero de pólvora por todos los sitios habitados por humanos. El fuego se convirtió en un compañero más en nuestras vidas, ya que las mejoraba considerablemente. Endurecía las puntas de nuestras armas. Nos defendía de las bestias salvajes. Nos daba luz, calor y seguridad durante las largas noches oscuras. Nos alimentaba. Su conquista fue difícil y llena de fracasos. Fueron necesarias miles de tentativas para llegar al concepto de que el fuego podía ser encendido, conservado y apagado por el hombre. De aquí en adelante, los hombres y las mujeres estarán condenados a buscarse continuamente y a encontrarse para garantizar la continuidad de nuestra especie. En Asia, en Oriente Próximo, en Europa, en África, en todos los lugares donde se han instalado los seres humanos, la evolución cultural es globalmente la misma, aunque las diferentes etapas se franqueen a ritmos distintos. Inventan,
transmiten sus conocimientos y poco a poco van construyendo una nueva sociedad basada en la acumulación y la transmisión del saber. Empiezan a diferenciarse según el clima y el medio. El color de la piel, el pelo o la forma de los ojos ya no son los mismos en todas partes, pero son diferencias muy superficiales. La humanidad está a punto de dar un gran salto. Una revolución cultural está a punto de empezar. Homo erectus hará un descubrimiento que le cambiará la vida. Sucedió por casualidad, una mañana que iban de caza. El tuerto iba el primero. El tuerto es un fisgón, siempre metiendo las narices donde no debe, y de hecho eso le costó un ojo. No sabemos qué mosca le picó. Quiso acercarse a ese animal. Y todo el mundo sabe que no hay que hacerlo. Pero como este era pequeño, quiso acercarse para ver si podía matarlo. Al verlo, los del clan pensaron que había perdido el juicio. Hasta donde les alcanzaba la memoria, este animal solo había causado destrozos. Era peligroso e inatrapable. Lo que pasó a continuación fue incomprensible. Después de haberlo herido, el animal le siguió. O más bien una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató fácilmente. Demasiado fácilmente. Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal, que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. De hecho, si cada generación recorre, aunque solo sean 100 kilómetros, solo hacen falta 5.000 años para ir de Kenia a China. Un instante si lo comparamos a los millones de años de nuestra evolución. El hombre se adapta a las nuevas condiciones climáticas y a los nuevos medios. Cuando ya se ha instalado por toda Asia, excepto en las montañas y las regiones demasiado frías, se ha convertido en el llamado Homo erectus, el hombre erguido, el que someterá todavía más a la naturaleza. Atrás ha quedado la época en que se alimentaba de carroña. Erectus es un auténtico predador. Para comer, mata. Aprende a utilizar sus armas para cazar y a conseguir el único alimento disponible en cualquier época del año, la carne fresca. Su principal arma depredador es la organización. Gracias a la fuerza del grupo y a una meticulosa preparación de los ataques, rivaliza con lobos y leones. Gracias a la caza, Erectus come más carne que sus antecesores. Así, su cerebro experimenta un mayor desarrollo y alcanza los 1.000 centímetros cúbicos, más del doble del de sus primos, los grandes simios. En el clan Erectus aparece la especialización. Algunos se encargan de cortar y repartir la comida mientras el cazador descansa. Los lazos entre los miembros del clan se van definiendo mientras la idea de familia se consolida. El hecho de repartir crea obligaciones. Las distintas partes del animal se atribuyen, incluso reservan, a ciertos miembros. Los adultos se sirven los primeros. Los niños tienen que esperar y, si pueden, pedir. Pero infringir las reglas también forma parte de la educación. El medio en el que viven ya no es el mismo que el de sus antepasados. La sabana ha sido sustituida por la jungla, con todos los peligros que eso conlleva.
le siguió, o más bien una parte más pequeña del animal. Intentaron avisarle, pero no se dio cuenta enseguida. Y lo mató fácilmente, demasiado fácilmente. Ahí había algún misterio. Sin avisar, el sabio también fue a ver al gran animal que aún no estaba muerto. Lo cual le sorprendió, ya que el sabio acostumbraba a ser muy prudente. Fue el primero en entenderlo. El animal no era tan peligroso. Lo podías mantener en la punta de una lanza. Pero si te acercabas demasiado, picaba. También tenía un olor que se quedaba en las manos tras tocarlo. Prr fue el primer nombre que le pusieron. Habíamos superado nuestro miedo y bailaba delante de nosotros. Nosotros también bailamos con él. No teníamos ni idea de las consecuencias de este descubrimiento, de todo lo que podríamos hacer con lo que más tarde llamaríamos fuego. Muy pronto entendimos que el fuego se comía todo lo que se le daba y que cuanto más se le alimentaba, más crecía. Cuando le soplabas o cuando el viento lo tocaba, se enfadaba. Pero ya no teníamos miedo. Fue mucho más tarde cuando por casualidad descubrimos la cocción. Le dimos de comer un animal. Y el olor que emanó de la carne nos abrió el apetito. Fue difícil volver a arrebatarle un trozo. Pero para nosotros fue una recompensa. Luego seguimos dándole animales para comer. Por el gusto, pero también por nuestra barriga. La acción a cada vez más. Erectus disponía de una auténtica caja de herramientas. Raspadores, percutores para romper los huesos, cuchillos para poder comerse la médula y bifaces para todo. Así se desarrolla el trabajo en la vida de los humanos. Ha terminado la época en que solo se pensaba en el presente y en satisfacer las propias necesidades. Bienvenidos a los tiempos modernos. Aunque en el futuro de la vida diaria del ser humano las chispas serán útiles, hoy solo son una molestia. La técnica se va complicando a medida que aumenta la sofisticación de las herramientas y cada vez se necesita más tiempo para elaborarlas. Hace falta toda la mano de obra disponible y una mano de obra cualificada. La formación favorece los intercambios entre los hombres y las mujeres, entre los viejos y los jóvenes. Escoger los materiales, las técnicas de extracción, de corte, de manipulación. La experiencia de los viejos es insustituible. Para ser un erectus digno de ese nombre, ahora hay que ir adquiriendo conocimientos durante toda la vida. La transmisión de conocimientos ocupa un lugar muy importante en la vida del grupo y así aparecen las primeras escuelas al aire libre. El aprendizaje implica el desarrollo paralelo del lenguaje articulado, que poco a poco se va complicando. Entre el hombre y la mujer,
Las costumbres también han evolucionado mucho. Algunas cosas ya no se hacen como antes. O mejor dicho, ya no tan rápido como antes. La seducción también se ha refinado. Para alcanzar su objetivo, nuestro hombre deberá superar varias dificultades. Una ofrenda es una buena forma de entrar en materia. ¿Pero será suficiente? Las tentativas no siempre tienen éxito. ¿Cómo poder saber cuándo es el buen momento? El momento ya llegará, pero para ello hay que intentarlo de nuevo, despertar una cierta atracción.